sido con los dedos débiles. Y dentro de esta región, en particular toda la zona de Niñumayu y aquí donde estamos, que es un lugar que hemos llamado Quinza Zarusca porque hay tres grandes rastros, dimos con una huella de un dinosaurio carnívoro descomunal, enorme. Algo completamente inesperado, en especial porque se trata del rastro aparentemente de un abelisaurio. Los abelisaurios fueron los grandes carnívoros de fines del Cretácico, o sea, la última parte de la llamada era de los dinosaurios en el hemisferio sur. El hemisferio norte tenía otros grandes carnívoros, pero en el sur teníamos los abelisaurios. Y nunca se habían reportado huellas de abelisaurios tan grandes. Su tamaño normal rondaba los 9 metros como animales grandes. Sin embargo, la huella que encontramos excede tranquilamente los 10 o incluso tal vez a los 12 metros. Los saurópodos, yo les voy a dar más detalles más adelante. Más lento, chicas, más lento, por ahí va.